presencia de un líder, de un hombre poderoso, de un hombre especial que transforma, que cambia, que siembra en terreno fértil. Damas y caballeros, ante ustedes en este lugar, nuestro líder, Abel Martínez. Debes brindar amor. Un hombre extraordinario. Un hombre extraordinario. Un hombre grande. Roberto, la llegada de nuestro líder. La llegada. Compromiso de futuro. Compromiso de futuro. El líder de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez. El compromiso del futuro está aquí. Abel es el futuro. Abel es el compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de Juan Bosch, el partido de todos nosotros. Porque como muy bien dice y muy bien ha dicho Euclides Gutiérrez Félix, este partido no es de nadie, este partido es de todos nosotros. ¡Aplauso, que se sienta! Para el líder indiscutible de Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, el primer Santiago de América, la ciudad más limpia, la ciudad más bella, la ciudad que engalana el país, Santiago de los Caballeros. Vamos a seguir para adelante, cada día somos más. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, con Abel Martínez. Oye, abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, miras arriba, disfruta las cosas buenas. No cambia todo. Trabaja en silencio, deja que tu éxito haga el ruido. Nunca abandones sus sueños y date la oportunidad. Trabaja con empeño y verás que se hace realidad. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor, todo el mundo está con Abel. Tambor, tambor. Arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, cantando. Mira hacia arriba, disfruta las cosas. ¿Cómo te dice? Con Abel, todo el mundo con Abel. Mano arriba. Con Abel, todo el mundo con Abel. Con Abel, todo el mundo con Abel. Con Abel, todo el mundo con Abel. Martínez. Oye, abre tus ojos. Hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Con Abel. ¿Dónde está la bulla, la gente de Abel Martínez? ¡Arriba, arriba! ¡Ay, el progreso! ¡Qué lindo es! Ya tú probaste. Compromiso la otra con el vez. Futuro. Abel Martín. Compromiso con el futuro. Y el futuro está en las manos del Partido de la Liberación Dominicana. Y Abel Martínez representa el futuro del país. Joven, laborioso, trabajador, comprometido con la nación. Tenemos en Abel Martínez la alcaldía más eficiente del país. Santiago de los Caballeros
es la ciudad más organizada y limpia que tiene el país. Volvimos los santiagueros a sentirnos orgullosos de ser santiagueros. Hace poco tiempo que sentíamos un poquito de vergüenza cuando estábamos fuera de la ciudad, porque habíamos perdido el orgullo, habíamos perdido esa frase famosa de Fidencio Garris. Fidencio Garris en una ocasión estaba con Domingo Santiler en una actividad deportiva fuera del país. Domingo Santiler le dijo a Fidencio: qué bonito está esta ciudad, qué bonito está todo esto. Y Fidencio Garris le dijo: está bonita, pero Santiago es Santiago. Habíamos perdido el orgullo. Habíamos perdido el orgullo los santiagueros. Más de 20 años. Más de 20 años fuera de la alcaldía. Y apostamos todos, peledeístas y no peledeístas, la gente que le duele a Santiago, como un solo hombre, caminamos detrás de Abel Martínez y ahora podemos decir con orgullo otra vez: Santiago es Santiago. El momento importante y especial. Hay gente aquí que nos ha pedido naturalmente saber cuál es el palé ganador. Y ustedes lo están viendo ahí. Ustedes lo están viendo ahí. Leonel más Abel. Leonel más Abel. Un palé 2020. En este momento y en esta oportunidad. Hay un momento tan especial y tan positivo que es el momento de la grandeza. Cuando los vientos están a favor está todo. Gracias, gracias, Joseph. Compañeros y compañeras, Santiago, República Dominicana, con nosotros el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, tres veces presidente, el doctor Leonel Fernández. Ahí está Abel, ahí está el presidente Leonel Fernández. Eso es futuro. Aquí se sella el triunfo para mayo del año 2020. Gana Santiago, gana la juventud, gana la República Dominicana. El entusiasmo que vemos aquí en el día de hoy solo se traduce en la alegría que provoca el éxito. Y el éxito lo tendremos garantizado cuando lleguen las elecciones de mayo del año 2020. Ese es el futuro que garantizamos en el día de hoy. A los músicos, ¿dónde están los músicos? ¿Dónde están los redoblantes? ¿Dónde están los redoblantes? Vamos así.
atiendan, atiendan. Redoblante, ran, 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 dale, ran, 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 dale. No, 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 no. Ran, 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 ran. Y el público, Abel, Leonel, Abel, Leonel, Abel, Leonel, Abel, duro. Atención al público, en breves instantes damos inicio a este show espectacular. Leonel, Abel, Abel, Leonel. Atención compañeros, nos vamos acomodando para dar inicio a este espectáculo fuera de serie. Abel, Leonel, Leonel, Abel, invictos, un compromiso con el futuro. Ay, el progreso, qué lindo es, ya tú probaste la otra vez. Abel Martínez, Tacón Leonel, por eso juntos, tan invictos, tan invictos, tan invictos. Leonel y Abel, tan invictos, tan invictos, tan invictos, siguen pa'lante. ¡Wepa! No abandones tu sueño cada día. Esfuerzo y alegría, ven que ya el progreso se avecina, con Leonel y Abel, ja, vamos pa' encima, oh yeah, Leonel y Abel están invictos, por eso el progreso no se rompe, ya no hay marcha atrás, te lo repito, que seguimos invictos, el León y Abel. Y a ver, no hay marcha atrás. Tan invicto. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Tan invictos. Ok. Bueno, qué bueno. Seguimos nosotros con más. A ustedes que están en sus casas, que están disfrutando de este espectáculo, de nuestra parte, bienvenidos nuestros líderes. Bienvenido, presidente doctor Leonel Fernández,
Bienvenido a Santiago y a nuestros corazones. Próximo presidente de la República Dominicana. Que se sienta esa bulla, esa algarabía. Paso a paso, hombro con hombro. Rumbo al Palacio. Leonel Fernández 2020. Y bienvenido a su casa y a nuestros corazones, nuestro líder, Abel Martínez. ¡Arriba, balista! ¡Abelista! ¡Arriba, balista! ¡De pie! ¡De pie! Santiago, ahí está tu líder, Abel Martínez. Señores, recuerden, este es un compromiso con el futuro, la responsabilidad de llevar los destinos de nuestro país. Están aquí, República Dominicana distinta, diferente en este 2020, con el doctor Leonel Fernández. Leonel, para que siga el PLD, para que siga el progreso, para que siga el desarrollo, para que siga la alegría que se refleja en cada rostro que hoy nos acompaña, en cada uno de ustedes que está rubricando este compromiso con el futuro. Una mañana maravillosa. La madre naturaleza nos ha regalado un domingo precioso para recibir con los brazos abiertos a tantos invitados distinguidos en este primer Santiago de América, y hay que retribuirle un aplauso inmenso a cada uno de ellos. ¡Arriba, arriba, arriba! Bueno, para darle continuidad a este espectáculo, llamamos a quien fue en representación de la juventud, Miss República Dominicana 2017 y directora de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Santiago, señorita Carmen Muñoz. Buenos días, doctor Leonel Fernández, expresidente constitucional de la República Dominicana. Honorable alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, señor Abel Martínez. Autoridades presentes, miembros de la prensa, invitados especiales y amigos todos. Agradezco el privilegio de poder dirigirme a ustedes porque constituye para mí un compromiso latente de seguir cultivando acciones a favor de la juventud, la mujer y la dominicanidad. Con orgullo puedo decir que represento a una generación que no tiene miedo de experimentar nuevas formas y experiencias. Tenemos mucho sentido de independencia y creemos firmemente que a través de nuestro compromiso y de nuestro valor en los ámbitos políticos, sociales y económicos, podemos ver materializados los avances y transformaciones que tanto anhelamos. Curiosamente, existe algo que es característico en todas nuestras generaciones y que no cambiará ni con la nuestra ni con el paso del tiempo: los sueños, ese sentimiento intenso donde nuestra imaginación se conecta con los deseos profundos de nuestro ser. A diario escuchamos personas decir que vale la pena soñar, y hoy les vengo a decir que no solamente se vive del hecho de soñar, no basta, hay que construir sueños, trabajar por ellos, mantenernos firmes ante las situaciones difíciles y estar confiados en que la fuerza de nuestro corazón todo lo puede. No existe el éxito sin obstáculos, ni tampoco existe el arco iris sin lluvia. Para contemplar el amanecer debemos dejarnos abrazar por la oscuridad. Y menciono esto porque exactamente así ocurre con nuestros sueños. Toman tiempo, entrega, sacrificios y sabores amargos.
Sin embargo, el mejor sentimiento que podrás experimentar en todo tu trayecto es el de la satisfacción del deber cumplido. Ese que viene del resultado que obtenemos de nuestros esfuerzos. Es por ello que tenemos que dar pasos en fe y con la esperanza de que las metas se cumplen si tenemos el coraje de perseguirlas. A ti, joven, hoy te digo, Dios no elige personas capacitadas, Él capacita a los elegidos. En tus manos tienes el poder y la libertad de decidir hacia dónde quieres orientar tu caminar. La vida es un instante y solo tienes el aquí y ahora para vivirla en plenitud y en felicidad. No puedo dejar pasar esta oportunidad sin dirigirme específicamente a la mujer joven que nos acompaña en el día de hoy. Es preciso señalar que nuestro papel ha cambiado y tenemos que asumir el rol que nos demanda la sociedad dominicana y global. Estamos en un momento crucial de la historia donde nos compete derribar en su totalidad los estereotipos que han querido definirnos durante mucho tiempo. La igualdad de género no es un tema de moda. Es una realidad palpable. Tú, mujer, eres más y mereces más. Las primeras que debemos cambiar la ideología de que no nacimos para determinadas cosas somos nosotras mismas. Que nadie nunca nos quite el derecho de alcanzar nuestra mejor versión. Hemos demostrado ser capaces de lograr cambios notables alrededor del mundo. El camino ha sido largo, pero continuamos luchando con gallardía por un país con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y es por ese ideal de seguir alcanzando esta equidad que estoy frente a ustedes, pues reconozco la visión de un líder, del señor Abel Martínez, que durante su gestión ha abierto camino a la mujer y a la juventud dominicana. Así como también lo ha hecho el doctor Leonel Fernández. Acciones como estas nos conducen definitivamente a un futuro cierto, dando apertura a la innovación y evolución que trae consigo el trabajo y pensar de nuevas generaciones. El sentido crítico y exigente en conjunto con la transparencia, la colaboración, el compromiso y la tolerancia son valores que deben prevalecer en cada joven y que se verán reflejados en el funcionamiento de nuestro sistema político y de nuestra sociedad actual. El poeta alemán Johann Wolfgang una vez dijo, lo que no se comienza hoy nunca se termina mañana. Para culminar, les dejo jóvenes con la siguiente pregunta. ¿Estás tú construyendo los sueños que quieres alcanzar mañana? Gracias. Ok, gracias por esas hermosas palabras. Ahora cedemos la palabra al profesor José Augusto Izquierdo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien, buenos días, compañero presidente, doctor Leonel Fernández Reina. Buenos días, compañero alcalde, miembro del Comité Político, compañero Abel Martínez. Y con ellos dos, a los miembros del Comité Político, del Comité Central, a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que se encuentran aquí presentes en esta mañana de hoy. Santiagueros, cibaeños, dominicanos, hace apenas 2 años y 4 meses que Santiago de los Caballeros era la ciudad más caótica, desordenada y sucia de la República Dominicana. Y han bastado 2 años, 3 meses y medio para que Santiago se convierta en la ciudad más organizada, más ordenada y más limpia de la República Dominicana. A Abel Martínez. Le han tomado 2 años y 3 meses y medio para demostrar que es el mejor alcalde
que ha tenido Santiago en toda su historia. Pero también aquí sentado en este escenario está el doctor Leonel Fernández Reina, el hombre que demostró que se puede desarrollar un país, que un país puede crecer económicamente y fortalecerse en democracia, y sobre todo demostró que cuando él ha gobernado, la sábana ha alcanzado para todos los peledeístas. Que cuando él gobernó, había sombrero para todos nosotros. Y ha demostrado también que, al igual que Abel, que es el alcalde histórico ya de la República Dominicana, Leonel Fernández es el presidente más importante, el que más ha aportado a la República Dominicana desde su fundación. Y por eso, aquí en Santiago podemos decir hoy que estamos orgullosos de tener juntos en la misma mañana al mejor alcalde y al mejor presidente que ha tenido Santiago y la República Dominicana. Bienvenido, compañero, y es para adelante que vamos. Gracias. Gracias, profesor Izquierdo. Qué bueno. Maravillosa oportunidad para manifestarle al mundo que dos grandes hombres del Partido de la Liberación Dominicana están bajo un mismo techo. Recordemos, hace aproximadamente 2 años y medio, una mañana, nos levantamos con la noticia de que nuestro líder Abel Martínez le pedía a este pueblo la oportunidad de ser guiado por él. Y este pueblo, hombro con hombro, comenzó a construir ese sueño que hoy es una hermosa realidad para todos los santiagueros, que es una realidad para la República Dominicana y muchos países del mundo. Él, con ese sueño, junto a cada santiaguero, ha demostrado que sí se puede cuando se trabaja con los primeros rayos de la mañana, sin descanso, con empeño y decisión. Aquí está con nosotros, con la algarabía que se merece, nuestro líder, Abel Martínez. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Espero que se sientan bien. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, porque nosotros también nos sentimos bien en esta mañana. Y sobre todo, ¿de quiénes estamos acompañados? Buenos días, compañero presidente Leonel Fernández. Buenos días a los
los miembros del Comité Político, miembros del Comité Central, diputados, regidores, presidentes de intermedio, Juventud Santiaguera. Buenos días a los amigos, a mi esposa y a cada uno de ustedes. Hoy, aquí, yo no pretendo hacer un discurso largo. Ni siquiera pretendo hacer un discurso. Yo hoy, sentado, parado ante ustedes, lo que quiero es decirles el por qué sigo a un líder y por qué soy leal. Desde pequeño, desde mi adolescencia, siempre he tenido una idea. He tenido un sueño de un país donde la juventud, los individuos, tengan valor sin importar su clase social. Es de ahí que retumba en todo mi ser, hasta el día de hoy, la frase dicha por un hombre sabio, por un demócrata de América, el profesor Juan Bosch: servir al partido para servir al pueblo, servir al partido para servir al pueblo. Y hace 22 años, el fundador y guía del Partido de la Liberación Dominicana levantó los brazos de un líder progresista, de un joven entregado a las mejores causas de la nación dominicana. Ese hombre, ese joven, se llama Leonel Fernández. A partir de ese momento comenzó el trayecto de la democratización de las instituciones en República Dominicana. Un camino seguro hacia la modernidad, hacia el uso de las tecnologías en la educación. A partir de ese momento se inició en República Dominicana la construcción de grandes infraestructuras, túneles, elevados, autovías, metros, con Leonel Fernández, con Leonel Fernández. En el ámbito internacional, colocó al país, como diría el poeta, en el mismo trayecto del sol. Nos dio vigencia internacional, con unas relaciones internacionales activas, colocó a la República Dominicana en el mapa mundial y nos ganamos el respeto de las demás naciones del mundo con Leonel Fernández. Pero lo más importante, impulsó
una reforma constitucional que dotó al país de instituciones seguras, de legislaciones de vanguardia. Y debo decirle algo, ese líder que está sentado ahí nunca, nunca introdujo ninguna norma o precepto en la Constitución para beneficiarse y hacer un traje a su medida. Nunca. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Y estuve 14 años como legislador, 6 años presidiendo el escenario más plural y democrático en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados. Siempre, siempre, Leonel Fernández puso los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. Y alguien se atreve a preguntarme por qué soy leal, se lo estoy diciendo en este escenario. ¿Por qué soy leal a una visión de Estado, a una conducta de un ser humano, de un líder, de un guía de generaciones? Y presidente Leonel, en este momento, la patria necesita más que nunca que la defendamos. Necesitamos proteger, defender nuestra identidad nacional, nuestra soberanía, de que somos dominicanos. Amigos, jóvenes, Santiago, dominicanos, República Dominicana. Actualmente se debate la firma de un pacto migratorio. A todas luces, un pacto migratorio servil y mancillador de la dignidad de la República Dominicana. Este pacto contradice el esfuerzo y la sangre derramada por nuestros héroes. Desde este escenario, rechazamos a todo pulmón la firma de un pacto migratorio que no vaya acorde con los intereses de nuestra soberanía. Rechazamos todo aquello que atente con nuestra identidad. Rechazamos todo aquello que vulnere nuestra soberanía. Por el contrario, nosotros como dominicanos, como Estado, debemos ser más drásticos en la aplicación de las normas que regulan la migración. Debemos, sin demoras, sacar con nuestra ley, con la Constitución, a todos los ilegales que se encuentran en territorio dominicano.
Debemos sellar nuestra frontera y que no pase nada ni nadie que no esté revestido de la legalidad que le confieren las leyes y la Constitución. Presidente Fernández, sabemos que usted ha tenido que caminar sobre pantanos infestados de cocodrilos. Sabemos que ha pasado frío en noches y ha tenido que cruzar el desierto bajo el inclemente sol, acechado permanentemente por bestias salvajes que en vano han intentado derribarlo. Usted ha resistido estoicamente, ha resistido impactos de bala, de lanzas, de granadas, de cohetes lanzadas por guerreros que usted hizo generales. Por todo eso y mucho más, ha pasado quien encaminó a la República Dominicana al desarrollo, a la modernidad, al respeto institucional. Pero su corazón es noble y su espíritu acerado le han permitido proseguir su misión sin odios, sin rencores, sabiendo el papel que tiene que jugar en la República Dominicana a favor de los dominicanos y dominicanas que hemos creído en usted. Por lo que ha pasado, me hace recordar al joven general macedonio Alejandro Magno, cuya huella en la historia universal es absolutamente indeleble, tanto por sus impresionantes hazañas bélicas como por su marcada personalidad. Aquel Alejandro Magno que venció y sometió al primero y más poderoso imperio persa, cimentando los fundamentos de la cultura helénica y occidental. En una ocasión dijo, y ahí es que me recuerdo de nuestro líder: no hay parte de mi cuerpo que no tenga una cicatriz, y todas son por vosotros, por vuestra gloria, por vuestra prosperidad. Así, nosotros, como alcalde de Santiago, que hemos estado entregados de corazón y espíritu, en cuerpo y alma, con hechos, con acciones, rompiendo barreras y esquemas en un proceso del rescate de Santiago, logrando que Santiago sea un referente de orden, de limpieza, de organización, de transformación y desarrollo. Con ese mismo amor y pasión que me ha llevado a sacrificios
inimaginables, por amor entrañable a Santiago, por devoción a mi país. Con esa misma fuerza, fortaleza y coraje, sin vacilaciones ni dudas, con esa misma fuerza, con ese mismo entusiasmo, estaré acompañando de noche, de día, a toda hora, a la candidatura presidencial del compañero Leonel Fernández. Sí, con todo mi corazón, con toda la fuerza que te da creer en un líder, con toda la fortaleza que acumulo de todas las batallas que hemos librado juntos. Y en esta cruzada épica y memorable, presidente Fernández, nos seguirán ejércitos de jóvenes, pletóricos de sueños, que usted en su próximo mandato seguirá contribuyendo a que estos sueños de la juventud dominicana sean convertidos en realidad. Los aquí presentes, más los millones de dominicanos que amamos esta tierra de Duarte, Sánchez y Mella, estaremos junto a usted, fieles, leales y trabajando por su candidatura. Evoco una vez más al indómito guerrero, invicto en todas las batallas, Alejandro el Grande, quien nunca mordió el polvo de la derrota ni tuvo miedo. ¿Cómo no tenemos miedo los que estamos aquí a defender en lo que creemos? Que quede claro. No hay miedo, ni hay marcha atrás. No hay miedo y no hay marcha atrás. Decía el invicto guerrero Alejandro Magno, Alejandro el Grande, no tengan miedo a un ejército de leones guiados por ovejas. A quien hay que temer es un ejército de ovejas guiados por un león. Ruge, ruge el león, Leonel Fernández. No hay marcha atrás ante el Palacio Nacional. ¡Que viva la juventud dominicana! ¡Que viva Leonel Fernández! ¡Que viva República Dominicana! Muchas gracias. Abel Martínez, un joven querido
por todo el pueblo de Santiago de los Caballeros. Lo que tenemos aquí en el día de hoy es sencillamente un preámbulo de lo que va a suceder el próximo domingo en la arena de aquí de Santiago. En un acto inédito, el presidente Leonel Fernández va a presentar a la opinión pública de la República Dominicana y el mundo la identificación de las personas que simpatizan con su candidatura. Eso es el próximo domingo aquí en la arena de Santiago. Recuerden que el 26 del pasado mes de agosto el presidente presentó 1 millón de formularios y contando en el Palacio de los Deportes del Distrito Nacional. Compañeros y compañeras, él ha sido el primer dominicano en obtener en un proceso electoral 2 millones y más de votos, pero ha sido el único dominicano que ha ganado 3 procesos electorales de manera convincente sobre el 50% de los votos emitidos. Pero además es un dominicano que tiene muy claro hacia dónde va la República Dominicana, con un proyecto claro de desarrollo y de nación. Y hoy está aquí en Santiago recibiendo el apoyo de la juventud, del alcalde y todo el pueblo de Santiago, el próximo presidente de la República, el presidente Leonel Fernández. Muchas gracias. Compañero licenciado Abel Martínez, miembro del Comité Político de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y honorable alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Mis saludos extensivos a su joven y hermosa esposa, Naomi de Martínez. Compañeros miembros del Comité Político, compañeros miembros del Comité Central, compañeros legisladores, regidores, compañeros presidentes de comités intermedios, de comités de bases, amigas y amigos todos. Me impresiona sobremanera la inmensa multitud que se ha dado cita aquí en este escenario, pero tengo la disyuntiva de saber dónde hay más, si adentro o si afuera. Porque sin detrimento de reconocer esta inmensa multitud, tengo mis dudas en saber dónde hay más, si adentro o si afuera. En todo caso, tanto adentro como afuera, reina una inmensa alegría, un gran regocijo, que es como celebrar desde ya el gran triunfo que obtendremos en las elecciones del año 2020. Un triunfo que se reafirma con mayor contundencia en el día de hoy.
con este respaldo masivo que nos brinda el alcalde histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros, el compañero Abel Martínez. En este mes de diciembre, nuestro Partido de la Liberación Dominicana festeja su 45 aniversario. Un partido que se fundó en el año de 1973 llega a cumplir 45 años de edad en este mes de diciembre. Pero me llamó la atención que exactamente un año antes de crearse, de fundarse el Partido de la Liberación Dominicana, vio la luz en esta ciudad de Santiago un niño llamado Abel Martínez. A mí me llama poderosamente la atención que mi apreciado y dilecto amigo Abel Martínez tenía un año de edad cuando se formó el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que en él y todos como él podemos decir que son realmente los hijos políticos del Partido de la Liberación Dominicana. En el año de 1982, cuando nuestro partido pudo avanzar con respecto a los magros resultados de su primer certamen electoral en 1978, en ese 1982, cuando llegamos a tener el 9% de los votos, 185 mil votos, Abel Martínez tenía 10 años de edad. En el 1990, sin embargo, cuando ya el PLD por vez primera dio señales de que se enrumbaba hacia el poder, el compañero Abel Martínez me confesó, antes de llegar a este encuentro, que en ese 1990, él, con 18 años de edad, ejerció por vez primera el derecho al sufragio. ¿Cómo llegó Abel a las filas del Partido de la Liberación Dominicana? Es algo curioso, porque sus padres, tanto su padre como su madre, eran reformistas balagueristas. Pero sus hermanos, y viene de una familia larga de 15 hermanos, hasta el punto que yo le dije, yo no sé si eso es una familia, una tribu o un partido mayoritario. Pero lo cierto es que fueron sus hermanos quienes sembraron la semilla de una conciencia nacional patriótica bochista en Abel, que ya empezaba a destacarse como dirigente estudiantil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde se graduó con el título de licenciado en Derecho, justamente en el año en que el Partido de la Liberación Dominicana ascendía al poder en el 1996. A mí personalmente me llama mucho la atención esta evolución biológica de Abel con los procesos históricos del Partido de la Liberación Dominicana. Que él se graduara precisamente en el año en que el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo su primera victoria electoral. Nos tomó a nosotros 23 años llegar al poder desde que se fundara el partido
en el 1973. Desde entonces han transcurrido 22 años y Abel tenía 24 años de edad cuando el PLD obtuvo el poder por vez primera. Parece que los astros se han alineado siempre para ver los números en función de esta evolución biológica del compañero Abel Martínez. Al año siguiente, en el 1997, me tocó el privilegio de, por decreto, otorgarle a Abel su primera función pública como procurador adjunto de la Fiscalía en el Distrito Nacional. Ahí estuvo durante 2 años haciendo una labor encomiable, trabajando apasionadamente, con integridad, y a partir de esas realizaciones suyas, de esos logros en su primera función pública, nacería, aunque él no lo supiera, una frase que en el argot político sería popular en el tiempo: compañero Abel, por sus logros en la Fiscalía del Distrito, aprobado. Pero por esos logros se le trasladó a Santiago y en Santiago fue ascendido, esta vez ya como procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago. Por su empeño, una vez más, porque nadie pudo decir nunca que se manejó en forma indebida, irregular o injusta un expediente penal en Santiago, por el ascenso continuo que iba conquistando en el respeto y el cariño de los santiagueros, compañero Abel, por su paso por la Fiscalía de Santiago, aprobado. Salimos del gobierno en el año 2000. Se produjo un accidente histórico en la República durante los próximos 4 años. Pero el compañero Abel, con tan solo 30 años de edad, se presenta por vez primera al escrutinio electoral. Obtuvo un triunfo arrollador, iniciando una carrera de legislador que se repitió después en el 2006 y en el 2010. Por esa labor como legislador, compañero Abel, aprobado. Estando el compañero Abel ya como diputado, el Partido de la Liberación Dominicana retornó al poder en el año 2004. Y desde entonces ha iniciado un ciclo que no ha tenido antecedentes en la historia política de la República Dominicana. Y no ha tenido antecedentes porque por vez primera en nuestra historia, el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado concitar progreso conjuntamente con democracia. Nunca antes generación alguna en la historia nacional había podido combinar el respeto a las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana, conjuntamente con progreso y bienestar social. Solo lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Y por esa razón, después de haber obtenido el poder con más del 50% en el 2004, volvió a obtenerlo con más del 50% en el 2006, con más del 50% en el 2008, con más del 50% en el 2010, con más del 50% en el 2012, con más del 50% en el 2016, y volveremos a obtener más del 50% en el año 2020.
En el 2010, el compañero Abel Martínez fue escogido como presidente de la Cámara de Diputados. Y justamente en el año 2010 se llevó a cabo en todo el ámbito nacional un gran debate, una gran reflexión democrática acerca de la reforma constitucional en la República Dominicana. Ha sido el debate más amplio, más cívico, más incluyente que jamás se haya tenido en la historia de la República para discutir los contenidos de la Carta Magna de nuestra nación. Al frente de ese debate estuvo el compañero Abel Martínez. Por esa razón, compañero Abel, aprobado. Y ahí siguió en esa función el compañero Abel hasta que en el 2016, ya no teniendo más logro que buscar en la Cámara de Diputados, se presentó como candidato a alcalde por esta histórica y heroica ciudad de Santiago de los Caballeros. Y ganó en el primer boletín con más del 50% del voto de sus conciudadanos. Y lo ha dicho con gran elocuencia el compañero José Augusto Izquierdo. En tan solo 2 años y 3 meses, Abel Martínez se ha convertido en el alcalde más trascendente, en el alcalde histórico, en el alcalde por referencia que ha tenido Santiago. Y si en tan solo 2 años y 3 meses usted ha logrado eso, tenemos que decir, compañero Abel, aprobado. Abel encontró un Santiago arrabalizado, encontró un Santiago en ruinas, encontró un Santiago que estaba completamente sumergido en la basura, que parecía no tener futuro. Y de esa arrabalización, Abel ha convertido a Santiago en una tacita de oro. En medio de la ruina, Abel le ha devuelto confianza en el futuro a todos los santiagueros. Durante su paso por la alcaldía, Santiago ha fluido como fluyen todos los días las aguas del río Yaque. Abel representa el retorno de la dignidad y la honorabilidad al ejercicio de una función pública. Mirando a Abel Martínez, podemos perfectamente seguir soñando de que podemos tener plena confianza en la juventud dominicana, porque él como símbolo la ha sabido representar en todos los cargos que ha ostentado en la República Dominicana. Yo me siento en el día de hoy profundamente renovado y regocijado al saber que podemos contar con el apoyo irrestricto de un joven como Abel Martínez. Porque a través de Abel vendrá también la juventud de Santiago, vendrá la juventud de la capital, vendrá la juventud del este, de la juventud del sur, vendrá toda la juventud de la República Dominicana a ser parte de este proyecto que se dirige imbatiblemente hacia un triunfo electoral en el año 2020. Compañero Abel, permítame testimoniarle mi gratitud por este apoyo generoso
y desinteresado que usted nos brinda. Usted participa en estas filas porque tiene sentido de la historia y porque tiene visión de futuro. Este grupo que está aquí de jóvenes santiagueros que le siguen forman parte de este ejército que lucha por fortalecer la democracia en la República Dominicana, que lucha por la prosperidad, que lucha por el bienestar y sobre todo que lucha por hacer respetar la Constitución de la República Dominicana. No me cabe duda que con este apoyo de ustedes no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para el 20 que vamos. Muchas gracias. Para lograr el acceso a medicamentos de calidad a un precio asequible para todos, cumplimos la meta de tener una farmacia del pueblo en cada municipio. En 2017 se inició la construcción de 30 nuevas farmacias Promesecal que estarán en funcionamiento antes de terminar el 2018.